4:40 y después yo a dormir para mi casa y la puerta va afuera, está cerrada, la puerta mía está cerrada y tiene otro la puerta, está cerrada y después yo a dormir, yo sota y después inmigración, inmigración, entra, se toca la puerta, lleva hasta la puerta, entra para mi casa. Y después, marido, yo tengo una niña de 14 años. Y dos hombres, pesa lo culo de mi niña mía. Vámonos para llevar, vámonos para llevar. Yo dije, ese 14 años la niña mía tiene. ¿Por qué tú quieres llevar? Y después, marido mío hablando. Y hombre, dale mucho golpe a marido mío, pesa lo puesto. A pesa, pésalo, pésalo. Después yo hablando, el marido mío así. Así yo dile, auxilio, auxilio, y después tiene vecina. Ayudamiento. Sí, entra para mi casa. Sí, yo tengo un bulto, tengo 5,000 pesos. Él coge los bultos, coge los 5,000 pesos. Es en la noche, dame los cuartos para comprar mercancía, porque yo era pobre, para caminar para la calle, para buscar la vida. Y después, chichi mía está gritando, él coge los chichi mía, tire para la cama. Así no, es que tiene 2 años, es un niño. Y después, marido mío hablando, mira, mira, dale mucho golpe a marido mío. Y yo tengo un primo, mira, mira, mira. Do, sí. Yo no sabía, yo no. Sí lo viste a gente, yo lo vi a la cama. Menos no sabía el nombre, porque yo lo vi. Después yo hablando, así no, porque marido mío tiene papeles. Él me dice, cállate, mamá, huevo, cállate. Yo dije, no, así no, porque marido mío tiene papeles, porque tú quieres llevar. Y después, tiene una vecina, te llama Clotilde, vine aquí. Ay, no, él tiene papeles, ¿por qué tú quieres llevar? No, no, le, no llevar, lleva un primo mío. Y lleva la... Yo también, sí, lleva a mi marido mío, es el tombo aquí. Yo también. Inmigración está mal, mal, mal. Es verdad, Haití mucho dominicano, no está mal a dominicano. Si no vive a dominicano, no mal a haitiano, es verdad. La Dirección de Migración de esta ciudad siempre pide colaboración con la Policía Municipal, como gobierno municipal. La Policía Municipal no está autorizada para entrar a ninguna vivienda, no está autorizada para despojar a nadie de ningún tipo de, ni de documento, ni de dinero. Si alguien tiene una prueba de eso, puede hacérnosla llegar y nosotros estaremos tomando las medidas correspondientes y sancionando como debe ser si algún policía municipal se cede en sus funciones. Hay dos haitianos que garantizan que los agentes que entraron fueron de la policía municipal, del ayuntamiento, dicen ellos. Se llevan 5,000 pesos, un teléfono y tocaron a una menor también. Bien, nosotros somos... y el pueblo de San Francisco no conoce. Si algún policía municipal hizo una acción de esa, sabe que está cancelado de inmediato. Y el señor alcalde también es parte de la que se hagan las cosas correctas. Así que si algún nacional haitiano o cualquier ciudadano de San Francisco de Macorís entiende que un policía municipal le faltó, de inmediato que se acerque a nosotros, nosotros estaremos tomando las medidas correspondientes. Estaremos sancionando en el nivel que sea ese policía municipal que falte.